Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lice. Bien, entonces comenzamos haciendo un problema, ¿ya? Voy a compartir pantalla para comenzar. Vamos a hacer hoy este problemita. Ya, el problema es el siguiente. Este es el problema. A ver, vamos leyendo. Dice, un panadero produce cierto tipo de pastel a un costo medio total de bolivianos 10. Entonces, costo unitario bolivianos 10 por pastel y lo vende a bolivianos 15. Precio de venta bolivianos 15. Los pasteles son producidos durante el fin de semana y vendidos durante la semana siguiente. Ya, ¿qué más dice? Los pasteles producidos, pero que no han sido vendidos durante la semana, son inservibles y deben ser desechados. O sea que aquí, por ejemplo, no hay precio de recuperación. Ya. El panadero ha estado en el negocio 200 semanas, durante las cuales la demanda ha fluctuado, durante las cuales la demanda semanal, aquí voy a modificar el enunciado, la demanda semanal ha fluctuado entre 10 y 14. Además, los registros de ventas pasadas proporcionan el siguiente conjunto de datos. Entonces, aquí nos da una pequeña matriz que tiene dos filas y 6 columnas, ¿no? Número de pasteles vendidos, 10. Durante, número de semanas, 20. Número de pasteles vendidos, 11. Número de semanas, 30. Y así sucesivamente. Determine la mejor decisión que tomaría el panadero, tomando en cuenta el enfoque del árbol de decisión. Ya. Bien, antes de construir el árbol, que es la parte más sencilla, digamos, lo que hay que hacer es construir la matriz de consecuencia, porque este es un problema, donde se puede resolver por valor monetario esperado, porque tenemos costo unitario y tenemos precio de venta. Ya, entonces, lo que hay que hacer para empezar es construir la matriz de consecuencia, donde estén todas las ganancias y pérdidas monetarias. Ya, entonces, ahora, aquí está, por ejemplo, la demanda, dice, quiere decir vender digamos, 10 pasteles, pero fíjense que aquí no hay la probabilidad, pero tenemos un número de semana. Si nosotros vamos sumando, acá por ejemplo, 20 semanas, más 30, más 50, más 70, más 30, estamos hablando de 200 semanas. De 200 semanas. Entonces, para sacar la probabilidad de vender 10 pasteles, tenemos que tomar en cuenta la frecuencia relativa. Si lo que hemos visto o lo que han visto en estadística 1, cuando han visto la parte de estadística, la descriptiva. Hay que entonces dividir, digamos, para sacar la probabilidad, ¿ya? 20 dividido entre 200. Entonces, 20 semanas dividido entre el total, porque acá, mira, acá son 50, más 50 son 100, más esto sería 100, son 200. Entonces sería 20 semanas dividido entre 200, la probabilidad es 10%.
aquí 10%. Ahora acá, 30 dividido entre 200. 30 entre 200. La probabilidad es 15%. Así sucesivamente, ¿ya? Así sucesivamente, entonces hay que ir calculando las probabilidades. En este caso es una frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa se convierte en nuestra probabilidad. Entonces, la probabilidad de vender 10 pasteles sería 10%. ¿De dónde sale 10%? Sale de dividir 20 entre 200. Entonces, podemos ir calculando todas las probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de vender 14 pasteles sería 30 dividido entre 200, 15%. ¿Ya? Entonces, vamos construyendo la matriz de consecuencia. Vamos anotando ahí las diferentes ganancias o pérdidas monetarias y además las diferentes probabilidades. Ya, voy a dejar de compartir pantalla para entrar al Excel. Ya. Entonces, acá tengo una matriz en Excel que vamos a ir completándola. Ya, entonces está acá. Ya. Esta es mi matriz en Excel. Ya. Entonces, como es un problema que hemos hecho, es parecido a lo que hemos hecho anteriormente. Ya, acá de vender 10 pasteles, el primer evento, vender 11 pasteles, el segundo evento. Ya, el tercer evento, vender. Ya, entonces acá vamos anotando. S3, vender 12 pasteles. Ya, acá S4, vender 13 pasteles. Ya. Y aquí S5, vender 14 pasteles. Ya. Bien, entonces, tomando en cuenta el número de semanas, decían 200, 20 semanas entre 200, aquí la probabilidad de vender 10 pasteles es 0,10. ¿Ya? Esto, ¿cómo sale? Hemos sacado multiplicando, o más bien dividiendo, en este caso las 20 semanas dividido entre 200 semanas, que es el total. Entonces es una frecuencia relativa. ¿Ya? Tomando en cuenta una frecuencia relativa. ¿Ya? Ahora la otra era 30. 30 entre 200. 30 dividido entre 200. 15%. 0,15. La otra era 50 semanas dividido entre 200, 0,25 la probabilidad, 0,25. La otra era 70 semanas, 70 dividido entre 200 semanas, 0,35. Y por último, eran 30 semanas dividido entre 200. Eso sale igual 0,15, ¿no? Vamos dividiendo. 30 dividido entre 200, 0,15. Ya, entonces, obviamente, la sumatoria tiene que dar 1. A ver, vayan verificando. ¿Sale efectivamente 1? Ya, un momentito, dejo de compartir esto porque me está saliendo ese recuadro naranja, los que se están entrando de último. Ahora sí. Ya, entonces, ya. A ver, verifique las probabilidades. Sí, sale 1, Lisa. Está bien, Lisa. Perfecto, ya. Está ahora, bien. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular las ganancias, ya. Aquí se puede vender 10 y hemos producido 10. ¿Cuánto es la ganancia? A ver, ya hemos hecho varios problemas. Díctenme ustedes, a ver, saquen su calculadora, van a trabajar ahora duro y parejo. Ya,
ya hemos hecho varios problemas, entonces ya tiene más o menos idea, ¿no? Se puede vender 10, hemos producido 10. ¿Cuánto es nuestra ganancia? No, no se olviden. 50. No se olviden que el precio de venta es 15, ¿no ves? Y el costo unitario es 10 por pastel. ¿Cuánto sale? 50. 50. Un momentito. Ups. Ya, sale 50. Aquí se puede vender 11, pero solamente hemos producido 10, por lo tanto es 50 nomás, ¿no? 50 hasta el final. Ya. O sea, no hay precio de recuperación porque si sobró el pastel se lo bota, dice. Es inservible. Aquí se puede vender 10, hemos producido 11. Entonces, ¿cuánto sale esto? Hay que multiplicar, ¿no? 10 por 15, ¿sí? 10 por 15 y hay que restarle 11 por 10. 40. Perfecto, excelente, 40. ¿Aquí cuánto sería? Se puede vender 11. 55. Y hemos producido 11. Sería entonces multiplicar, ¿no? 11 por precio de venta 15 menos 11 por costo unitario 10. 55, ¿sí? Ya, 55. Y aquí se puede vender 12 pasteles, pero solamente hemos producido 11. Lo que se tiene se vende. Y 55. Aquí se puede vender 13, solo hemos producido 11. 55 hasta el final. Aquí se puede vender 10 y hemos producido 12. 30. ¿Cuánto? 30. 30. Perfecto. Aquí se puede vender 11, hemos producido 12. 45. Aquí se puede vender 12, hemos producido 12. 60. 60 hasta el final. Bien. Aquí se puede vender 10, hemos producido 13. ¿Cuánto es la ganancia? ¿Cuánto es la ganancia? 20. 20. ¿Seguro? Va bajando de 10 en 10, ¿no? Ya. Aquí se puede vender 11, hemos producido 13. 50. 50. ¿Podemos vender 12? No. Es 35. 35. El siguiente. El siguiente, ya. El de 12 es 50, perdón, y se me equivoqué. Perfecto, ya, está bien. Este sería entonces 50, ¿no? Sí. Ya. ¿Y este de acá? 65. 65 hasta el final. Bien, aquí se puede vender 10, solo hemos preparado 14. ¿Debe ser cuánto? 0. Ah, no, no, 10. 10, listo. Perfecto. Sí. Aquí se puede vender 10, hemos producido 14. ¿Cuánto? 25. 25. Ya. Y aquí se puede vender 12, hemos producido 14. 40. ¿Y aquí? 55. 55. Por último, ¿acá cuánto? 70. 70. Ya. Entonces, este problema es parecido a lo que hemos hecho anteriormente, pero la única variante es sacar las probabilidades, ¿no? Porque no daba así en forma directa las probabilidades. Voy a dejar de compartir para mostrar. Ya. Aquí, por ejemplo, en el problema, no da las probabilidades en forma directa, pero dice, ¿no? Que el número, dice acá, el panadero ha estado en el negocio, aquí está mal, ¿no? En el negocio, lo voy a modificar. En el negocio, 200 semanas, o sea, es el total de esto de acá, digamos, ¿no? Número de pasteles, 10 unidades vendidas, número de semanas, 20. 11 pasteles vendidos, número de semanas 30. O sea, con estos valores sacamos una frecuencia relativa, tomando en cuenta 200 semanas total, y tenemos nuestras probabilidades. O sea, esas frecuencias se toman como probabilidades, ¿ya? Entonces, la probabilidad de vender 10 pasteles es 10%. La probabilidad de vender 11 pasteles, 15%. Y así sucesivamente, ya lo tenemos anotado en nuestra matriz
que está en Excel, ¿ya? Voy a volver a la matriz en Excel. Ya, aquí está. Entonces, ya está la matriz. Inclusive podemos calcular el valor monetario esperado. Aquí podemos agregar una columna, ¿ya? Entonces, a ver, vayan calculando los valores monetarios esperados. Acá voy a, vamos a enmarcar esto para hacer los cálculos. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. Y ahí. Ya. Vayan calculando los valores monetarios esperados y yo los espero. O sea, ¿cómo van a calcular? 0.10 por 50 más 0.15 por 50 más 0.25 por 50 más 0.35 por 50 más 0.15 por 50 sale 50. Este viene a ser el valor monetario esperado. Valor monetario esperado. Ya. Ya está. Lo voy a hacer un poquito más grande las letras para que se vea, porque tal vez no lo vean ustedes ahí. No lo vean. Ya. Ya, ¿cuánto sale este valor monetario esperado de la segunda alternativa? 54.75. Ya, a ver, no sé qué dicen los demás. ¿Están de acuerdo con esos cálculos? Porque en base a eso se va a tomar la decisión en el árbol de decisión. Está bien, dicen. Perfecto. Sí, también dicen. Ya, entonces, con cierto criterio, se elige aquella alternativa que presente el valor monetario esperado más alto. ¿Cuál es el más alto en este caso? La tercera alternativa. 54. Así es. Esta es la mejor, ¿ya? Bien. Entonces, ahora, esto hay que llevarlo a árbol de decisión, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla para hacer este arbolito, ¿ya? Para hacer este arbolito así rápidamente, ¿ya? Pero esto lo voy a grabar porque esto tengo que mandarlo al Moodle, ¿ya? A la plataforma. Lo voy a guardar esto, me va a servir. Ya, entonces lo guardo. Ahora sí. Ahora sí, sáquele un screen pantalla a estos valores, ¿ya? Ahorita vamos a hacer el arbolito. Ya. Entonces, voy a comenzar a hacer el árbol de decisión. Pero aquí miren, ¿son cuántas alternativas? Son 5 alternativas. Entonces, van a haber 5 ramas de decisión. O sea, 5 ramas de decisión. Al final de cada rama aparece un nodo de probabilidad. Y de cada nodo de probabilidad salen 5 eventos. ¿Ya? Entonces, este es un árbol medio ramificado. ¿Ya? Allá, voy a dejar de compartir pantalla para hacer con ustedes el árbol. Ya, entonces, acá dejo de compartir y entramos acá. Ya, se ve mi hoja así, mi hojita se ve, ¿no? Ya, aquí voy a hacer el arbolito. Comenzaré por acá. No sé si se verá, a ver, tiene que verse, digamos. Ya, este es el nodo de decisión. ¿Ya? De aquí salen 5 alternativas, ¿ya? Entonces, a ver, voy a hacer. Y de cada alternativa aparecen 5 nodos de probabilidad. Y de cada nodo de probabilidad salen 5 ramas de estados de naturaleza. Entonces, lo voy a hacer así, ¿ya?
A ver, aquí sale en la primera rama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Me va a dar, está bien. Entonces acá, hago así. Bueno, esto después yo lo llevo en la computadora, digamos, ¿ya? Ahí están las cinco alternativas, ¿ya? Perdón, los cinco eventos. Y aquí estaría el primer nodo de probabilidad. Estoy construyendo el árbol de decisión para este problema. Veo acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está mi nodo de probabilidad. Son cinco eventos. ¿Ya? Aquí está lo otro. 1, 2, 4, 5. Acá está mi otro nodo de probabilidad. Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y los últimos. 1. Que me vean haciéndolo acá. Estoy haciendo ya el último. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está mi nodo de probabilidad. Ya está. Entonces, este lo he puesto mal acá. Debía estar por aquí más o menos mi nodo de decisión. ¿Ya? Entonces, de este nodo de decisión, de este nodo, salen tres alternativas de decisión. Este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero, ya, este sería el cuarto y este sería el quinto. Acá esta es la primera alternativa, ya, preparar 10 pasteles, preparar 11 pasteles, preparar 13 pasteles, 14 pasteles, o perdón, 10, 11, 12, 13 y este último, 14. Ahora, son las cinco alternativas, ¿no? Ahora los eventos. Esto tenía una probabilidad. Esto era, por ejemplo, vender 10, su probabilidad 0,10. Esto era 15. La probabilidad de vender, esto era 10, esto era 11, 12. ¿Cuánto era la probabilidad de vender acá 12? Jóvenes. Primero era 10%. 0,25. 0,25. Y la probabilidad de vender, 13. 0,35. 0,35. Y este último, probabilidad. 0,15. 0,15. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, esto mismo. Se repite todito, ¿ya? Se repite en todingo. Bien. Ya, pero no lo voy a repetir yo, pero le estoy indicando que se repite, ¿no? Ahora, habíamos calculado en la matriz la primera fila de la matriz de consecuencia, aquí en el árbol, viene a ser la primera columna. ¿Cuánto era la ganancia? Aquí era 50, era creo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? La primera fila de la matriz de consecuencia. Sí, Lisa. Ya, entonces, ese 50 se pone acá. Esa primera fila se transforma en la primera columna en este árbol de decisión. A ver, dícteme la segunda fila para que yo vaya colocando acá. 40. Ya. 55, 55, 55. Bien. Ahora dícteme el otro. 30, 45, 60, 60, 60. Bien, bonito. 30, 45. 60, 60 y 60. 60. ¿Y acá? 20, 35. Ya. 50. Ya. 65, 65. ¿Y la última? 10, 25, 40, 55, 70. Perfecto. Estas son las ganancias, ¿no?
Entonces, es importante construir la matriz de consecuencia, porque de ahí nomás sale, digamos, las diferentes ganancias. ¿Ya? Esas filas, aquí en el árbol, son columnas. Y habíamos calculado ya el valor monetario esperado. ¿Cuánto era el primer valor monetario esperado? Aquí era 50. ¿Sí, no? ¿Y a cuánto era el segundo? 53,5. Perfecto. Excelente. ¿Cuánto era la tercera? 54,75. ¿Y la cuarta? 52,25. ¿Y esta última? 44,5. Listo. Entonces, miren, el árbol ya está construido. Ya tenemos las diferentes ganancias o pérdidas monetarias. Bueno, ustedes tienen que colocar aquí estas probabilidades acá. Yo no lo voy a colocar, pero hay que colocar, digamos, ¿ya? Entonces, ya hemos calculado los valores monetarios esperados que se colocan encima de los nodos de probabilidad, ¿ya? Y ahora se elige la mejor decisión. Entonces, claro que ya hemos visto con cierto criterio, se elige aquella alternativa que presente el valor esperado más alto, que en este caso sería la tercera. Entonces, acá ponemos una flechita, indicamos que estamos eligiendo la tercera. Y este monto de 54 se pone encima del nodo de decisión. Listo, ya está resuelto. Entonces, ya está el arbolito. Este arbolito lo hemos construido tomando en cuenta esa matriz. ¿Ya? Entonces, la conclusión, digamos, final. Aquí anotamos la conclusión, ¿ya? La mejor alternativa es de sub 3. Entonces, este panadero debe preparar ¿cuánto? Esto era 10, 11, 12. Preparar 12 pasteles. Preparar 12 pasteles. Entonces, ya está, digamos, resuelto el problema. ¿Ya? Si por si acaso no lo hubiéramos hecho la matriz de consecuencia, hacer estos cálculos hubiera sido un poco trabajoso, tedioso, ¿ya? Haciéndolo aquí en el árbol, ¿no? Entonces, preferir siempre hacerlo en la matriz de consecuencia y de ahí nomás transportarlo al árbol, ¿no? Esas filas se convierten en columnas. Y como ya tienen calculado también los valores monetarios esperados, es nomás colocar encima de los nodos de probabilidad. ¿Ya? Entonces, el problema ya está resuelto. Bien. A ver, dejaré de compartir pantalla para las preguntas, para las consultas. Ya, este arbolito yo lo voy a pasar en limpio para ponerlo, digamos, ahí como en el apunte. A ver, dejamos de compartir para las preguntas, para las consultas. Bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Una pregunta, Lisa. Liliana Camacho, dígame. En el anterior ejercicio, después del nodo de cada una de las alternativas puso aquí en este caso eran los tiempos, digamos, tiempo perfecto, variable y malo. Pero en este caso puso las probabilidades. ¿En qué se diferencia eso para el ejercicio? ¿Podemos poner? No entiendo nada. ¿Cualquiera de los dos? O depende del... ¿Lice? Sí, sí, le escucho. ¿Lice? Camacho, es que en el anterior ejercicio nos enseñó por ejemplo, después de los nodos de cada puso los después de eso puso las probabilidades. ¿En qué varía eso para poner, podemos poner o sea, cualquiera de los dos a nuestra conveniencia o depende del ejercicio? Ya pasa que se escucha entrecortada, Liliana, no le entendí nada, oiga.
O sea, está entrecortado. Depende, no sé, del ejercicio. No, yo no sé si está mal mi internet o el de usted, oiga. No sé si sus compañeros han escuchado la pregunta. Yo, la verdad, que... Intermitente. Es mi internet. Ahora sí, ¿sí puede escucharme? A ver, ya, a ver. Si alguno de ustedes escucha, jóvenes, me transmiten la pregunta. A ver, dígame, Liliana Camacho. No se escucha bien, está entrecortado. A ver, Camacho. ¿Ahora sí se escucha? A ver, hable, Camacho. A ver, ahorita alguien le va a escuchar siempre. Ya, hable. Ya, como le decía en el anterior ejercicio, después de las alternativas y del nodo puso los tiempos, en ese caso era variable, malo y perfecto, pero en este caso puso las probabilidades. ¿En qué se diferencia o cómo vamos a saber cuál poner? De que nos enseñó en el otro poner los estados y ahora puso las probabilidades. ¿Cómo vamos a saber cuál poner o es depende del ejercicio? Ay, ay, ay. Lo que pasa es que, por ejemplo, Camacho, seguramente cuando hicimos el problema que usted me dice, era tiempo perfecto, ¿no ve? Tiempo perfecto, tiempo variable, no sé qué más. Entonces, ese es el estado. Todo estado, Liliana, tiene probabilidad. Entonces, seguramente hemos puesto un valor. O sea, aquí también pude haber puesto, ¿no? En vez de poner probabilidad de ese 1, 0, 10, digamos, pude haber puesto vender 10 pasteles. Está bien, porque ese es el estado, ese es el evento. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, en la primera rama, digamos, 10% de probabilidad, puedo agregar al ladito vender 10 pasteles. Está bien, porque cada estado de la naturaleza tiene su respectiva probabilidad. Por ejemplo, en ese problema que hicimos, yo le puse, sí, me acuerdo, creo que le puse tiempo perfecto, pero eso tiene su probabilidad, Liliana, ¿ya? Y está en el enunciado. Entonces, usted puede poner la probabilidad y al ladito el estado, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le puedo agregar ahí, ¿no? Vender 10 pasteles. ¿Cuál es su probabilidad? 10%. Igual, en el problema que hicimos, ¿ya? Tiempo perfecto, digamos, ese es el estado. Al ladito agregar la probabilidad. La probabilidad de que el tiempo sea perfecto, qué sé yo, 20%. ¿Ya? Sería así, Liliana Camacho. No sé si he respondido. O sea, que de las dos alternativas, Lisa, disculpe, o sea, poniendo el ejercicio cuando nos dé tarea después, no importa si pongo los estados o las probabilidades, porque ciertamente los dos tienen tanto estados como probabilidades juntos. Claro, claro. Sí, o sea, puedo poner uno o también ambos. Ya lo que usted tiene que hacer, lo que usted no tiene que hacer es confundir, claro, ¿no? Los eventos con las alternativas de decisión. ¿Ya? Eso. Pero eso sí, cada estado de la naturaleza tiene su respectiva probabilidad, ¿ya? Entonces, repito, acá yo puedo haber puesto la primera rama del estado de la naturaleza, poner vender 10 pasteles, probabilidad 10%. La otra, vender 11 pasteles, probabilidad 15%. ¿Ya? Pero se ponen las probabilidades a las ramas de estado de naturaleza y no así, digamos, a las alternativas, a las ramas de decisión. O sea, no hay que confundir, digamos, las ramas de decisión con las ramas de probabilidad o ramas de estado de la naturaleza. ¿Listo, Liliana? ¿Estaría bien? ¿Cómo estaría bien? Parece que no me escuchó, ¿no? Gracias, Lisa. Ya, pero sí. ¿Se entiende lo que le digo, no? Sí, Lisa, sí le escuché, ya le entendí. Perfecto. Sí, gracias. Y entonces cada estado tiene su respectiva probabilidad, ¿no? Yo acá, por ejemplo, he puesto la probabilidad nomás. Pero también pude agregar ahí vender 10 pasteles, pero no le he agregado, digamos, ¿ya? Igual en el problema que hicimos, era tiempo perfecto, y claro, su probabilidad, tenía una cierta probabilidad. No sé cuánto, creo que era el 20, el 30%. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí, jóvenes? ¿Alguna consulta? Dicen, dígame, buenas noches, quería consultarle si... Sí, más adelante vamos a hacer algún ejercicio como el que nos dio en el práctico, el segundo ejercicio que venía con otro desglose, digamos, de ramas adicionales. Ya. ¿Cuál problema? Dígame cuál, porque lo podemos hacer, porque para eso estamos. Un día podemos hacer resolver las dudas. Del práctico que nos dio. Del práctico. El último práctico que nos dio, el segundo ejercicio. Sobre que ya nos daba el árbol hecho. Sí, dicen. Ah, ya. O sea, tienen dificultad. Con dos decisiones, creo que era. O sea, sí. ¿Era un problema con árbol hecho o hay que todavía construir el árbol? O sea, nos daba el árbol así realizado, pero teníamos que calcular algunos datos y venía con dos decisiones.
Ah, ya, ya. Tenían dos nodos. Era de análisis. Perfecto. Ya, eso lo podemos hacer entonces. Bueno, yo puedo hacer otro problema parecido a que era ese de tarea para que ustedes se lo resuelvan, ¿ya? Ya, entonces, ¿me hace acuerdo usted el próximo miércoles? Para que yo lo ponga un problemita así como que usted me pregunta, lo ponemos aquí en la mesa y lo resolvemos de todos juntos. Uno parecido al que me pregunta. ¿Ya? Ya, listo. Bueno, listo. Gracias. Me hace acuerdo, Lucía Jordán, ¿ya? Ok, listo. Ya. Gracias. Bien, otra pregunta por ahí. Licenciado. Dígame, Jocelyn Salvatierra. Hola. Sí, con sus materias, ¿cómo seguimos el avance? ¿Vamos a seguir nomás como estamos, de acuerdo a lo que han decretado recientemente? Sí, pues, pasa que no he tomado todavía ni un examen, digamos, o sea que no voy a perjudicar a nadie, ¿no? O sea, porque no he tomado todavía parcial y voy a tomar recién de aquí a fines de julio, digamos. O sea que tenemos todo este mes más para seguir haciendo ejercicios, problemas. De todas maneras, si hubiera alguien que por ahí, digamos, se está incorporando, están, digamos, las clases todas están grabadas, ¿ya? O sea, todo lo que yo hago aquí en la pantalla está en Word y eso lo mando yo a la plataforma. Y todo lo que yo avanzo, hago problemas, ejercicio, se graba en el Zoom, lo mando a YouTube, de YouTube lo mando a la plataforma. Entonces, aquella persona, digamos, que se incorpore porque no ha podido, ahí tiene todo el material, ¿no? Están las clases, están los apuntes en Word, digamos. Y claro, no he tomado todavía ningún parcial, no nos afecta, digamos, o sea, no he tomado y voy a tomar recién a fin, de aquí a mediados de julio, tal vez a fines de julio, ¿ya? Y si alguien, digamos, se incorporó recién, bueno, tiene alguna duda, yo estoy dispuesto digamos, a zanjar su duda, ¿no? Ya lo puedo hacer yo inbox con ese alumno, ¿ya? Así internamente, ¿ya? Sí, dígame, Daniela Barrón. Licen, buenas noches. Lo que pasa es que yo me incorporé hace unas 5 clases atrás y le hablé para los prácticos que no pude presentar los primeros prácticos. ¿Ya? Y no sabría si, o sea, ya presentado desde que comencé, ya presentó unos 3 prácticos desde que ingresé a la clase. ¿Ya? Pero no sé qué hacer con los otros, los primeros. No, usted respondió, le hablé, pero... Usted mande nomás, envíe. Ahí está, yo tengo en mi celular, tengo 30.000 ejercicios que me han mandado. No hay problema, ya yo lo voy a ver nomás cuando esté evaluando. Lo voy a mirar todito. Usted envíelo nomás, es válido, ¿ya? Inclusive... Se lo envío. Claro, o sea, la idea es que usted me lo envíe. La tarea es que usted, digamos, la idea es que me lo envíe. Yo estaría hoy día, me lo envía, digamos, el día, qué sé yo, el día, hoy día es lunes, ¿no? El miércoles. Llega el miércoles, el viernes, pero como yo sé que algunos han tenido problemas y tal vez algunos más se incorporen, no sé, pero me lo pueden mandar, o sea, toda la tarea máximo hasta el día del examen, digamos, que va a ser, qué sé yo, el 20 de julio, por decirlo, ¿ya? Entonces ese plazo más le voy a dar yo para que me presente práctico, ¿ya? Porque seguramente se van a incorporar uno o dos. Ya, muchas gracias, Lice. Entonces tienen el último plazo. Sería, digamos, el día antes del examen. ¿Qué va a ser de aquí a unos 20 días? ¿Ya? Ya, Lice, muchas gracias. Okay. Gracias. Bien, licenciado. ¿Qué dice Verónica Burgo? Ya se va a cortar, dígame. Ya, una pregunta. Dígame, Burgo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, licenciado, yo estoy viendo un práctico igual del día miércoles, pasa que el domingo que pasó amanecí con mi... barrio inundado en mi casa, igual llena de agua. Ya no hay problema, usted me lo puede, en cuanto lo tenga, me lo presenta. No hay drama, ¿ya? Hasta yo me he inundado, ¿ya? Ya, licenciado. Bien, gracias. Ya, no se preocupe, Verónica, me lo envía nomás. Me despido porque ya se va a cortar.